Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de este DLC 17 de Dragon Ball Xenoverse 2, donde vamos a enseñaros una nueva habilité. Sepa le nu habilité, le nu habilité que yo bubule mostró es explosión colosal, ¿vale? Una habilidad que podéis conseguir, obviamente necesitáis el DLC número 17 de Dragon Ball Xenoverse 2 y podéis conseguir esta habilidad, esta habilité, en la misión 164, ¿dónde está Goku? ¿Dónde está Son Goku? ¿Vale? ¿Dónde está Goku? Vamos a probar esta habilidad primero en entrenamiento. Os la voy a enseñar para que veáis, bueno, cómo es esta habilidad, cómo funciona, qué podemos hacer con ella, si podemos pegar puñetazos contra la pared o no, ¿vale? Es una habilidad que tengo que decir que para mí, desde mi punto de vista, es muy lenta. A mí no me acaba porque es muy lenta, pero es una habilidad que sí que es verdad que si tienes al enemigo muy cerca, estáis peleando varios, a lo mejor te puede servir de algo, ¿no? Esta habilidad lo único que tiene, voy a transformar en Ultra Instinto, ¿vale? Con Broly aquí delante, sin quererle el enviado a Cuenca, ¿vale? Esta habilidad lo que tiene es que te vuelves loco y ya está, y explotas, ¿vale? Como estáis viendo, explotas, ¿vale? Esto es la habilidad. Eso es la vida y quita, a ver, quita lo suyo. ¿Se puede combinar con algo? Pues ahora lo veremos. Hacemos así, hacemos así, hacemos así. Bueno, esta combinación ha sido un poco fea. Hacemos así, hacemos así. Bueno, se puede combinar un poquito, se puede combinar un poquito, pero no es muy, digamos, yo no la veo muy, muy combinable. No sé, en un combate, ¿qué nos puede ofrecer esta habilidad? Si realmente va a ser buena o no. Yo creo que lo suyo sería, una vez enseñada esta habilidad, la nueva habilidad, podemos mostrarla en combate, podemos hacer un par de combates y podemos ver cómo va a transcurrir la cosa, cómo va a transcurrir la historia, se pale patetic o no se pale patetic la habilité. D'accord, se pale patetic o no se pale patetic la habilité. Vamos a mirarlo, ¿no? 1 versus 1, 2 versus 2, 3 versus 3. Podríamos hacer un 3 versus 3, ¿por qué no? Siempre estoy haciendo 1 versus 1. Vamos a hacer un 3 versus 3 y ya está. Yo voy a ir con estos dos amigos y nos vamos a enfrentar a... Es que claro, a este amigo, a este amigo de aquí, y a ver si tenemos algo más por aquí para enseñar y mostrar. Venga, fusiones. Vamos contra fusiones, Team Fusion. Y vamos a pelear en la playa, que hace calorcito, que ya va haciendo calor, todo eso. Vamos a pelear en la playa, ¿vale? Esto es un combate ya a muerte, o sea, a morir ya. Vamos a morir aquí, ¿vale? Yo no sé ni cómo va a acabar este combate. Pero bueno, ¡hala, todos ahí, venga! Ya se están pegando, tío. No me están ni esperando. No me están ni esperando. No me están ni esperando. A lo mejor en la marabunta de gente, a lo mejor en la marabunta de gente sí que me viene bien esta habilidad, ¿eh? De hecho, voy a probar una cosa. Ultra instinto. No sé cuánto alcance tiene. Pero vamos a hacer una cosa. Lo he pillado. Uf. Sí que es buena, la habilidad. Buah, lo he reventado. Lo he reventado. Pero reventado, ¿eh? Madre mía, ese también. Vamos a ver.
Black Rose, supervillano, ha ido ahí a reventar a todo el mundo. Bueno, pues tenéis esta habilidad que, como ya habéis visto, pues está bastante bien. Ha metido dos caos casi el Black Rose. No hay por dónde pararlo. Pero yo creo que esta habilidad es bastante buena, bastante épica y bastante interesante. Podéis probarla vosotros en el canal. Chicos, canal secundario oficial. Subimos noticias de videojuegos de lunes a viernes, ¿vale? De lunes a jueves, perdón. Directos viernes, sábado y domingo. Estamos ahora mismo jugando al Dragon Ball Xenoverse 2, la historia de los DLCs versión de PS5. Lo tenéis en la descripción. Podéis suscribiros, ir al canal y ver algo diferente, ¿vale? Que sería espectacular. Y tenéis las redes sociales en la descripción: Twitter, Instagram, para acordaros de cualquier cosa, ¿vale? Chicos, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta fantástica aventura. Y nos vamos a ver, como siempre, en un nuevo vídeo aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.